A las buenas, gente. Tras completar el desafío Carpe Retractum, ya ha llegado la hora de ir a Cuidado de Criaturas Mágicas, que es una de las optativas que pueden elegir los alumnos de tercer año. ¿Y quién es el profesor? Pues es nuestro querido amigo Hagrid, porque ya, después de todo lo de la cámara secreta, su nombre ha quedado definitivamente limpio, porque lo echaron en tercero. Ya sabéis, por eso de que le echaron a él la culpa del asunto. Pero ahora que ha quedado claro que no era él, se ha limpiado su nombre y en cuanto el profesor de cuidado de criaturas mágicas, que llevaba, creo, por lo menos unos 60 años, porque se dice que llegó en tiempos del anterior director, pues en cuanto ese tío se retiró, Dumbledore cogió y se fue a la cabaña para decirle: tío, te quiero como profesor. En lo de las optativas, Harry y Ron eligieron solamente dos, que eran adivinación y cuidado de criaturas mágicas. Pero aquí la única que se va a ver algo es la de cuidado de criaturas mágicas. Y Hermione hizo un órdago a la grande y las cogió todas. Así que ahora a tirar. Hay que decir que ya los terrenos de Hogwarts son más similares también a los de la tercera película. El Quidditch, ya os digo, olvidaos de él, adiós. Y eso, francamente, yo lo echo de menos. Y ya lo que son los terrenos, creo que en lo que es extensión, ha dado un paso atrás respecto a la cámara secreta. Porque en el tema de la cámara secreta había los invernaderos, la cabaña de Hagrid, el campo de Quidditch, la clase de herbología. Pues ahora se ha quedado reducido ahí la cabaña de Hagrid y ahora sí la vais a ver. Sé que eso para mí se ha dado un paso atrás. Mira, otro cromo. También, por supuesto, se van fuera las pociones herbovitalizantes que usábamos en la cámara secreta. Si te cargas las calabazas, ya sabes, te llevas una empanada de calabaza. Y como ves, reaparecen. O sea que aquí, ya sabes, si quieres armarte de esas, ¡hala! Y un par de pasteles de caldero. Y como ya os dije, eso son los más difíciles de encontrar. Bueno, toma nota de esto porque ahora te van a hablar de ello. Ahora en cuanto vayas de camino. Por ahí de frente es donde se va a la clase de cuidado de criaturas mágicas y ves, ahí están los duendecillos. Ese es uno de los tres minijuegos que hay en este juego. Pero como hago de costumbre, esas cosas las dejo para cuando se acabe la historia principal. Así que primero vamos a hacer lo que es la historia del juego y luego ya a por lo otro. Pues ahora vamos a saberlo, ¿no? Pero ¿qué vamos a tocar, Malfoy? Bueno, esto de aquí, ahora vais a ver lo que es. Es un hipogrifo. Como veis, es mitad caballo, mitad ave. Y nos va a enseñar a montar en él. La idea es, te inclinas, esperas, y si el tío dobla las patas, ¡ale! Pues vas a tener que hacerlo. Si se agacha del todo, te deja montar. O por lo menos tocarle. Este es otro de los minijuegos. Con el botón derecho, emprendes el vuelo y puedes ganar altitud. ¿Ves los círculos estos hechos de murciélagos? Pues tienes que conseguir como mínimo 1500 puntos. Cada uno de los aros son 100 puntos. O sea que esto lo vas a conseguir enseguida. Hay otros cuatro recorridos, pero este
tenemos que hacerlo por narices, claro. O sea, que este es el que haces, pues porque no te queda otra. También los recorridos 2, 3, 4 y 5 se verán al final. ¡Hala! Una vez ya hayas conseguido el mínimo, que está ahí marcado en verde, tu puntuación actual está en dorado, pues en cuanto hayas llegado a esa marca o uno por encima, haz lo que quieras. Eso sí, ten mucho cuidado porque provocar a un hipogrifo es casi suicida, porque las garras son afiladas. Así que, si vas a tratar con un hipogrifo, hazlo con respeto por la cuenta que te trae. Vale, adoradme, gente. Mira, hasta uno de Slytherin me ha aplaudido. Lógicamente, cada vez que completes un recorrido, tachan, cromo de magos. Y entonces ya te dice eso. Cuando quieras volver aquí, vas al cercado y ala. Es tan simple como eso. Pero como veis, alguien no ha estado prestando atención. Vale, Malfoy, bravo, tío, bravo. ¡Hala! Exagerado, ¿por qué no dices, a ver si me muero? Esta parte, esto del ataque de Backpick, le trae muchos problemas a Hagrid a lo largo del libro y la película. ¿Puedes estar seguro de que Malfoy sacará algo de todo esto? Y ganarías la apuesta, Hermión. Así claro, ganarías la apuesta. O sea, que alguien no ha estado escuchando. En fin. Y cómo no, Malfoy está haciendo teatro y del bueno. Oh, clase de transformaciones y toca McGonagall y esa es dura como el martillo de Thor. ¿De qué va todo esto, Hermión? Sí. Y vamos a coger el atajo del primer piso o podemos ir por las escaleras, lo que queramos. Al primer piso, a la clase de transformaciones. ¡Hala! ¿Ves? Te acercas... Bueno, primero vamos a guardar. Si quieres usar un cuadro, es extremadamente sencillo. Te acercas a él, se dice la contraseña y para arriba. Ya estás en el primer piso. Bueno, aquí vamos a ver. Y en cuanto entremos... Oh, ¿tú otra vez pesado? Y yo veo a un subnormal. Así no me digas. Bueno, la cuestión es que tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el capítulo anterior. ¿Ves que tiene tres marcas de Rictus Sempra, no? Pues la cosa es sencilla. Lanzáis el hechizo los tres a la vez, y entonces Ron usa Carpe Retractum para quitarle una pieza de armadura. ¿Ves? Así, de simple. De esa manera le irás dejando en pelotas, como quien dice. No, no voy a parar, chaval. Bueno, ya le hemos quitado el escudo, así que una vez más. Y game over. ¡Hala! ¡Hala! ¡Fus! Sí, claro que sí, campeón. Hermión, si pregunta, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a afrontar el desafío Lapifos Draconifos, que correrá a cargo de Hermión. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.